Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noches, un gusto saludarles. Bienvenidos a una sesión más, ¿verdad? De este evento de Microsoft Excel nivel básico, ¿verdad? Así es que estamos avanzando en cada uno de los temas. Estamos pues prácticamente en la semana número 3, ¿verdad? Semana número 3, donde pues vamos avanzando en cada una de las temáticas, ¿verdad? Espero de que cada uno de ustedes vaya desarrollando lo que es la parte de los ejercicios, los laboratorios que están dentro de la plataforma, ya que eso pues también es parte de lo que usted pues está llevando en este momento y pues de esa manera también ir reforzando los temas, los ejercicios y llevarlo pues a la práctica respectiva. Bien, vamos a revisar entonces el objetivo de esta noche, ¿verdad? Está bastante sencillo. Ahí les compartí el archivo hace un momento, ¿verdad? Hace más de una hora, el cual, ¿verdad? Está relacionado a lo que son los formularios, ¿de acuerdo? Bien, vamos a revisar entonces la presentación, que es cortita, para irnos al ejercicio. Bien, vamos a revisar el objetivo. Dice, ¿verdad? Poder utilizar la herramienta de formulario. De esta manera, optimizar el tiempo de ingreso en la construcción de una base de datos o de una tabla de datos. Excel a nivel general, ¿verdad? Se encarga de crear tablas de datos, de administrar bases de datos, ¿sí? De controlar información, esa es su finalidad. Puede crear una tablita, ya sea para un control de notas, un control de empleados, una planilla de pagos, una factura comercial, etcétera. Y nosotros pues vamos formando tablas. Vamos formando tablas mediante etiquetas o rótulos de datos y la información respectiva para cada una de las etiquetas o para cada una de las columnas. El formulario, ¿verdad? Es una herramienta que sirve con el objetivo de facilitarnos el ingreso de información a una tabla. Nosotros vamos a visualizar una ventana similar a esta. Ese es el objetivo, visualizar una ventana como esta. No vamos a observar los datos de forma columnar, de forma vertical, como lo hemos venido trabajando, sino que los datos se visualizan pues en forma de fila, cada una de las etiquetas en el extremo izquierdo, casillas o cuadros de texto donde usted va a ir digitando los datos y se van a visualizar también una serie de botones como los que tenemos en pantalla. Botones que nos van a permitir crear un nuevo registro, buscar un anterior, buscar un siguiente, poder eliminar también algún registro que ya se tenga creado. ¿Sí? Ahora, para poder crear o para poder trabajar con los formularios, es necesario, ¿verdad?, que nosotros tengamos encabezados de columnas. Si yo me encuentro en una hoja de cálculo X y no he colocado, no he establecido los diversos encabezados de columna, no puedo activar el formulario. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a dejar de compartir. Y vamos a revisar el ejercicio. Bien, ¿se visualiza mi ventana? Sí. Ok, muchas gracias. Bien, en este caso, yo ya tengo activado el formulario, ¿sí? Y lo tengo en esta parte, ¿vea? En esta sección, yo ya lo tengo. Voy a mostrar cómo activarlo, ¿verdad? Porque me imagino que tal vez ustedes en sus cintas de opciones no van a encontrar la herramienta de formulario porque esta es una herramienta que no siempre se encuentra por default en las hojas de cálculo. Es necesario activarla.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al menú inicio, opciones, menú inicio, perdón, menú archivo, perdón, 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 archivo, opciones, y vamos a seleccionar acá donde dice personalizar cinta de opciones. No, perdón, barra de acceso rápido. Sí, barra de acceso rápido. Ahí lo vamos a colocar. La barra de acceso rápido es una pequeña barra de herramientas que se muestra en la parte superior de Microsoft Excel, en la parte superior de la hoja de cálculo activa. Bien, me confirman si ya están en la barra de acceso, en la barra de herramientas de acceso rápido. Sí, yo sí, ya, gracias. Okay, Yo gracias. también, gracias. Sí, ya. Muy Es que bien. me puede ayudar a mí porque no he llegado a esa parte, no me la tira, no sé por qué. Compártame su pantalla, quiero revisar. Ahorita. Ya, tiene pase. Una barra Inicio. de opciones. Baje a donde diga más. Gira. Más. Más opciones. Acá. ¿Opciones? Va. Ahora personalizar cinta de opciones. Va, muy bien. Ahí. Ahora continúo. Bien. Va, ahí está mi pantalla nuevamente. Archivo. Opciones. Personalizar. Ah, no, perdón. Barra de acceso rápido. Barra de acceso rápido. Y vamos a buscar la herramienta de formularios para anexarla a esta sección. Mire, más comandos utilizados. Todos los comandos. Todos los comandos. Muy bien. Entonces, aquí están todos los comandos que tiene Microsoft Excel. Mire, abrir, actualizar, administrar, agregar forma, agregar línea, ajustar, alinear a la derecha, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar formulario. Si desea, presione la letra F, la tecla de la letra F para ir más rápido, porque las opciones están ordenadas de manera alfabética. Ahí está, fax, fecha, filas, flujo, formas, formato, fuente. Y por aquí creo que me pasé. Aquí está formulario. Mire, cheque, formulario. Formulario. ¿Lo identificó? Sí, Sí. Ok, yo todavía gracias. no lo encuentro, permítame. ¿Cree que lo puede volver a hacer? Fíjese que se me salió el. Se me salió y me acabo de volver a meter y no pude lograr ver a dónde se metió. Archivo, menú archivo, opciones. Menú archivo, opciones. Luego seleccionamos barra de acceso rápido. Barra de acceso rápido, todos los comandos, presione la letra de la tecla F, F de foca, F de formulario, formulario. Entonces aquí vamos a buscar, mire, ahí usted va a encontrar todas las opciones que comienzan con la letra F, formas, formato, formato condicional, formato de forma, formato de hoja de datos, formato de número y por acá encontramos formulario. ¿Lo identificó? Todavía no lo encuentro, permítanme. Bueno, lo vamos a esperar.
formulario. Yo no lo encuentro, señor. Me voy así como dice a comandos más utilizados, pero con, no me lo da. Compártame, por favor. Permítame. A revisar. Permítame. O si tal vez pueden mandarme una foto de cómo le aparecen los comandos para poder guiarlo también, Marvin. Sí, ajá, barra de acceso rápido. Vaya, ahora ahí arriba dice comandos más utilizados. Haga un clic y selecciona todos los comandos. Todos los comandos. Bye. Todos los comandos. No, todo, haga clic donde dice todos los comandos. Vaya, están todos los comandos. Bye. Ahora presione. Todos los comandos, no, todos los comandos debe decir arriba. Va, ahora abajo, haga clic en cualquiera de esas, como comienzan con la letra A. Ahora presione la letra F, la letra F. Va, baje, ahí dice fax de no sé qué. Va, vaya bajando despacio y busque formulario. Están ordenados de forma alfabética. Va, baje y dice filtros, flechas. Va, por ahí va a encontrar formulario, ¿eh? Formas, baje más, despacio. Formas, por ahí tiene que encontrar algo que diga formulario. Formato, ahí está, mire, formulario. Vaya, haga clic en él. Vaya, ahora le voy a eliminar el anclaje para que vea mi pantalla. Ahora, cuando encuentre formulario, mire lo que va a hacer. Va, ¿ya ve mi pantalla? Entonces, va a seleccionar aquí formulario, mire. Ahora acá va a hacer un clic al botón que dice agregar. Agregar. Y tiene que visualizarse en esta pantalla. ¿Sí me explico? No veo su pantalla. Pero ya la estoy compartiendo. Ah, mira, voy a volverla a compartir. Va, cheque ahora. ¿Se ve mi pantalla?
¿Se ve las opciones de Excel, la ventana que tengo activa? Sí, se ve. Entonces seleccione acá formulario al lado izquierdo, hace clic en el botón agregar. Agregar una vez nada más. Entonces visualice en esta sección que se muestra guardar, deshacer, rehacer, ortografía y se debe demostrar formulario. Ahora solo haga clic en el botón aceptar y eso es todo. Mire, pero el formulario no se activa. Exacto, el formulario no lo hemos activado todavía. El formulario sí ya está, mire, en la barra de acceso rápido, acá. Acá arriba. Búsquelo, por favor, identifíquelo. ¿Sí? Sí, correcto, me parece así. Sí, Vale, sí. muy bien. Entonces, nosotros acá en esta plantilla, en este ejemplo, en la hoja que se llama formulario, ya observó en la parte de abajo que dice formulario. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Le vamos a poner clic formulario guión bajo 01. Vaya. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Vaya, muy bien. Entonces aquí, ¿verdad? Estando ubicada sobre la tabla, porque ya nosotros tenemos una tablita con etiquetas. Y a estas son las etiquetas a las cuales me refiero que debemos de tener ya sobre una hoja de cálculo. Caso contrario, el formulario no se va a activar. Y hago clic acá en la sección que dice formulario. Automáticamente se va a visualizar esta ventana, mire, esta ventanita en la cual yo voy a comenzar a digitar los datos. Esta información se va a agregar a la tabla de la hoja de cálculo. Fecha. 10 del 10 del 2023. Vendedor Camila Campos. Zona norte. Cantidad 1000. Total 500. Mire, pero entonces los datos, ¿a dónde se van a mostrar? Bueno, vamos a hacer un clic en el botón nuevo. Haga clic en el botón nuevo, observe que los datos son agregados a la tabla. Nuevo, mire, voy a agregar la segunda fecha, 11 del 10 del 2023, vendedor María Martínez, zona sur, cantidad 300. Total 250. Nuevo. 12 del 10 del 2023. Vendedor Antonio de la Cruz. Zona norte 250. Entonces, vea que cada vez que usted haga clic en el botón nuevo, la información o los registros, porque también así nosotros le podemos llamar a la información agregada a nuestras tablas de datos, son agregados, valga la redundancia, a nuestra tabla de datos. Hago clic en el botón nuevo y mire, lo he agregado. Dentro de estos botones, ¿verdad? Yo puedo también trabajar, perdón, dentro de este formulario puedo seleccionar los botones que se muestran. Mire, por ejemplo, buscar anterior, buscar siguiente, buscar anterior, mire, aquí visualizo, buscar siguiente, criterios, restaurar. Buscar anterior. Buscar siguiente. Nuevo. 13 del 10 del 2023. Vendedor Diego de la Vega. Zona sur.
cantidad 450, total 175. Nuevo. Bueno, agregue por favor estos registros y el formulario. Una vez nosotros ya no queremos trabajar con el formulario, simplemente hacemos clic en el botón cerrar. ¿Para qué me sirve? Pues simplemente pues para poder agregar información pues a nuestras tablas de datos. Es una manera pues un poco más fácil de manipular los datos, ¿verdad? Porque yo voy trabajando en forma alineada con los datos que voy agregando. Ahora, si yo quisiera, ¿verdad? Aquí ir trabajando con alguna fórmula, debo de crear antes las fórmulas para que exista una actualización dentro del mismo formulario. Vaya, termínenlo de escribir, por favor, y voy a explicar cómo dejar el formulario acá. Digítelos, por favor, si aún no lo ha hecho, le voy a dar tiempito. Va, muy bien, ¿lo tienen? Ok, bien. Sí, Entonces, perfecto, perfecto. pues, muy bien, para querer dejar el formulario, ¿verdad? Lo podemos nosotros dejar para que me dejen ustedes la evidencia, ¿verdad? Que lo han trabajado. Voy a hacer clic acá en el botón buscar siguiente para que se vea el último registro introducido. Entonces, para que usted me mande esta evidencia, ¿verdad? Y va a dejar acá el formulario. En su teclado, usted tiene la tecla Window a la par de la tecla Alt, ¿sí? La tecla Window que tiene el simbolito de Microsoft, ¿sí? Entonces, presiono la tecla Window y sin soltar la tecla Shift, que es la flechita hacia arriba, y sin soltar la letra S. La presiona una vez y se va a ver como oscurito. Mire, así como está ahorita en mi pantalla, como oscurito. Voy a seleccionar exacto el formulario. Sí, ahorita se ha copiado porque cabal seleccioné lo que yo quería. Aquí es como que estoy haciendo un screenshot del formulario. Entonces, y aquí pues yo lo puedo pegar. Voy a cerrar esta ventana y ahora clic derecho, pegar o control V. Aquí la herramienta o la ventanita del formulario está como objeto, como una imagen, como una autoforma, como un word art. Aquí ya no podemos hacer nuevo, eliminar o introducir un nuevo dato. ¿Por qué? Porque esto está como formulario. Trate la manera de hacerlo, por favor. Repito, la tecla window, la presiona una vez y sin soltar la tecla shift y sin soltar la tecla S, las tres al mismo tiempo, para que ustedes puedan marcar a lo que queremos hacer un screenshot o un print screen
y luego solo lo pegamos. Clic derecho, pegar o control V. Va, me confirmo. Voy a colocar acá un Word Art a través del menú insertar. Formulario. Formulario. Muy bien. ¿Funcionó? Catherine, Guadalupe, Joel. En eso estoy, señor, permita. Solo se le iba a tomar la captura. Sí, y lo ve. Después que queda oscura la pantalla, ¿cuál era el siguiente proceso, señor? Marcar, ¿verdad? Como hacer un rectángulo alrededor del formulario. Cuando se ve oscuro, se va a marcar lo que quiere capturar. Ok, gracias, Guadalupe. Y luego solamente lo pega, clic derecho, pegar. Yo ya lo tengo. Muy bien. Bien, voy a crear una nueva hoja de cálculo. Ok, gracias, Katherine, no hay problema. Voy a una nueva hoja de cálculo, formulario 2, formulario 02, muy bien. En el ejercicio anterior, los encabezados ya estaban presentados, ¿sí? Ahora vamos a crear un segundo. Voy a colocar aquí código. Departamento, cargo, salario, is, líquido. ¿Verdad? Vamos a crear acá los títulos. Muy bien, creamos los encabezados. Y voy a crear el descuento del IS, aunque no tengamos pues ningún dato. E3 por el 3.5%. Mire, pero no tengo ningún valor. Es válido, se puede. Bien, ¿lo tiene? Ahora voy a hacer el líquido. Nos va a dar cero, exacto. El líquido sería igual. Quizás voy a hacer aquí el otro. La renta es 3.5%. La renta, el 10%. Igual. El salario por el 10%. Vamos a hacer ahora el total de descuentos. Total desk
que sería igual a este valor más el 10%. Y ahora el líquido. Salario líquido. Igual el salario menos el total de descuentos. Todo lo vamos a trabajar a través de formulario. ¿Estamos? Vale, tiene. Vamos a colocarle acá en una presentación a los temas, a las etiquetas. Poner una cuadrícula y un relleno. He centrado, le he aplicado un ajuste. Mire, acá ajustar texto. Va, muy bien, ¿me confirman si lo tienen? Sí, yo sí, señor. Listo. Sí, ya. Muy bien. Entonces ahora, ¿verdad? Que ya tenemos pues los rótulos o etiquetas de datos, simplemente me ubico acá encima en los rótulos o etiquetas de datos y me voy a formulario. Mire. Señor, ¿Sí? me quedé en donde dice en la fórmula del total descuento y el salario líquido. De descuento, En total de descuento era igual. el IS más la renta. Véalo. El IS más la renta. Y el salario líquido sería listo, hoy sí ya lo tengo. Gracias. solo igual a mi maestra, solo la de la renta, no copié eso. Ambas. Ahí lo demás es, porfa. ¿Cómo no? Aquí está. Bien. En este momento, ¿verdad? Todos dan cero. ¿Por qué? Porque no hay información, no hay valores numéricos en el salario, ya que a partir del salario ya se van a ir actualizando las demás columnas. Okay, gracias. El señor me ayuda con el de Liz. No lo puedo, no me cuadra. Ah, véalo.
Va muy bien, ¿tienen las fórmulas? Listo. Todo bien, gracias. Ok, veamos. Entonces simplemente nos ubicamos, ¿verdad? Sobre las etiquetas o rótulos de datos, nos vamos a formulario, mire, y aquí automáticamente ya nos aparece la ventana, ¿sí? Lo que es la herramienta, comenzamos entonces a agregar los códigos. 10, 20, departamento, recursos humanos, cargo. Cargo administrador, salario 1.800. ¿Ya? Si usted observa, ¿verdad? En lo que es la sección del seguro, de la renta, el líquido, todos esos están a cero. Hago clic en el botón nuevo, mire, automáticamente se actualizan. ¿Qué más me hizo falta quizás aquí? El formato de valores numéricos, ¿sí? El formato de dólar. Voy a cerrarlo. Señor, fíjese que en salario no me sale esa cuadrícula. Y me voy. Solo me No, yo sale. creo que en salario no le pusimos la fórmula, por eso es que no nos da, fíjate. Y es que en salario no hay fórmula, mire. Salario no tiene fórmula, el salario es el que usted va a digitar. Regreso nuevamente a los encabezados. Formulario. No, yo decía, señor, el que no me da en salario líquido. Y ya colocó la fórmula del salario líquido, mire. El salario menos el total de descuento. Revíselo. El salario menos el total de descuento. ¿Le funcionó? Gracias. Va, muy bien. No se les olvide, si gustan, cierran el formulario y le aplican el símbolo de dólar. Muy bien, Y a mí gracias. no me ha dado todavía en el salario. Enseñe, Miguel. ¿Qué es lo que no le da? Muéstrame, por favor. Ahorita. Lo que sucede es que usted no ha colocado el salario base. ¿En qué columna lo tiene? Según el detalle veo código, departamento, cargo, salario. Uno es cargo y el otro es salario. Haga clic en el botón cerrar del formulario, por favor. Vale. Ahora haga clic en la columna E, clic derecho, insertar. Insertar. Vale. Ahora ahí coloque salario. Muy bien. Vale. Ahora quiero ver el seguro, el descuento. Va, ahí no sería F3, ahí sería E3 por 3.5. Corríjalo, por favor. E3. Enter. Quiero ver la renta. Aceptar. Ahora la renta. E3 por 10%. Enter. Total de descuento. F3 más G3. Enter.
¿Y el líquido? El líquido, el salario menos H3. El salario menos... No, salario. No, 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 no. No puede sumar letras o multiplicar Sí, es operaciones. cierto. Entonces sería el salario menos Menos el descuento. el total de descuentos. Enter. Yo. Ahora aplíquele el dólar desde la columna E hasta la columna I. Aplíquele el signo de dólar, aunque no tengamos valores numéricos. Aplícalo, por favor. ¿A dónde? ¿En cuál me dijo? Aplique el símbolo de dólar desde E3 hasta I3. Desde E3, E3, no, 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 hasta I3, horizontal. Desde 3 hasta acá, Hasta hasta I. ahí 3, ahí, ¿verdad? Inicio dólar. Poner. No, el Quetzal creo que le puso. Sí, es que allá siempre me lo tira así, siempre tengo que buscarlo yo acá para... Ahí está. Ahora activemos formulario. No, ubíquese sobre los encabezados de columna. Va. Ahora coloque el salario, 1500, por ejemplo. Va, nuevo. Va, ahí ya se Sí, actualizó. gracias. Va, muy bien. Agreguen, por favor, 5 registros en total. Entonces, estando acá, sobre los encabezados, formulario, voy a colocar otro código, 1030, ah, perdón, nuevo, hago clic en el botón nuevo, 1030, departamento, contabilidad, cargo, secretaria, salario, 850, nuevo, ¿sí? Vea que automáticamente se agrega el nuevo registro. Código 1040, departamento, informática, cargo, técnico, salario 950. Nuevo, y aquí se va anexando. ¿Estamos? Cargo, perdón, código 1050, departamento, administrativo, cargo, gerente, salario 2000, nuevo, ¿verdad? E íbamos agregando. Automáticamente, ¿verdad? Se van registrando, ¿sí? Dentro de lo que es el formulario. Yo hago clic en el botón anterior, anterior, anterior y los datos se ven. En el caso del seguro, la renta, el total de descuentos y el salario líquido, no se muestran, mire, en forma de caja de texto, en forma de cuadro de texto. ¿Por qué razón? Porque son datos que aparecen automáticamente ya que provienen de una fórmula, ¿sí? Salario, administrador, departamento, cargo, ¿verdad? Porque usted los está agregando, ¿verdad? Son ingresados a través del teclado. En el caso de los demás, no, ¿verdad? Porque estos se van actualizando según se agregue el salario. Hago clic en anterior, aquí lo visualizo, siguiente. Deseo eliminar uno, ¿verdad? Puedo hacer clic en el botón eliminar y, valga la redundancia, se elimina el dato. ¿De acuerdo? El formulario, ¿verdad? Es una herramienta bastante bonita que nos permite a nosotros, pues, poder ingresar de una manera más rápida, más
fácil, ¿verdad? Los datos, sobre todo cuando nosotros tenemos tablas de datos que son bastante largas, son bastante extensas en cuanto a los títulos de forma columnar, ¿sí? Voy a agregar uno más, nuevo, 1060, departamento, informática, cargo, programador, salario, 1300. Nuevo. ¿Estamos? Bien, voy a hacer el screenshot. Windows Shift S. Y lo voy a pegar acá. Voy a agregar acá en el tema, en la fila 1. Registro de planilla. Registro de planilla. Voy a combinar y a centrar para que me quede al centro, valga la redundancia. Voy a hacer más grande la fuente. Ya. Ahora, si yo quiero volver a activar pues el formulario, simplemente me ubico sobre los encabezados. Formulario no toma en cuenta el título anterior, ¿verdad? Sino que nada más a partir de lo que serían los encabezados columnares. Vale. Vamos a decorar este tema. Señor, una consulta. Y yo cuando quiero crear otro nuevo, me borra el que ya tengo y me pone otro. ¿Por qué me está dando ese problema? Qué raro. Compártame, quiero ver. Bueno, tengo el que creamos de inicio, ¿verdad? Va, ubíquese en el título código, por ejemplo. Perfecto. Va, active formulario. Va, ahí haga clic en el botón nuevo. Va, ahora ahí es 30. Y es 30. Departamento. Sí. Informática. Estoy en contabilidad todavía. Porque me borró. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que. Cargo secretaria, sí, porque me lo borraba. Aquí está, véalos. Ok, ahorita. Voy a tomar una captura para no atrasarme. Ok, hoy sí. ¿Hoy sí? ¿Cuándo sí, hace? Sí. Sí, ya no me lo borra ya. Ok, muy bien. Entonces colocan en la parte de arriba, ¿verdad? Registro. Y voy a ponerle acá un efecto. Relleno. Estilo de trama. Y el color. Para que nos quede de esta manera. Colocar el word art. Insertar. Formulario de datos. Formulario de datos, insertan también la forma para que les quede más decorado.
Bien, termínenlo, por favor. Acá esta ventanita la pueden decorar también, ¿verdad? Con una un cuadro. Revísenlo, por favor, para que luego empiecen a enviar sus screenshots. Van a mandar este y el anterior. Va. Clic derecho, formulario 1, color de etiqueta. Ahí está. Formulario 1 y formulario 2. Y envían, ¿verdad? Sus pantallas del formulario 1 y del formulario 2. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. La captura solo es de lo que es el formulario Sí, los de dos. el formulario o es todo lo rectangular que estábamos viendo. Todo, todo, todo. Esta hoja de cálculo que lo estoy mostrando en pantalla y el formulario 2. El registro de planilla y el primer formulario. Mire, estos dos. Okay. Pueden comenzarlo ya.
Vaya, muy bien, ¿lo tienen, señores? Sí, gracias. Pueden comenzar a mandar entonces. Muchas gracias por estar atentos, ¿verdad? A lo que es la clase. Nos quedaríamos hasta acá. Dios mediante, nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, gracias.